Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de Perú VIP. En esta oportunidad nosotros vamos a visitar el resto arqueológico de Patapatayu. Acompáñennos con una nueva aventura. Bueno, ahora nos encontramos en la parte superior de este sitio arqueológico. Como podemos ver, nosotros tenemos actividad rural dentro del resto arqueológico de Patapatayu. En esta parte nosotros podemos distinguir terrazas incas que aún se encuentran soterradas, puesto que este resto arqueológico solamente se restauró en un 10% aproximadamente. Yo prácticamente me encuentro caminando a través de un centenar de terrazas. Si se pueden percatar, aquí hay más terrazas, una sobre la otra. ¿Ven? Como les dije, están aún soterradas, faltan restaurarlas, tanto hacia arriba como hacia la parte baja. Tenemos terrazas por doquier. Vamos a explorar el conjunto arqueológico de Patapatayu. Actividad rural. Una señora está pastando su ganado. Bien. Vamos a darles las mejores vistas de Patapatayu. Bueno, haciendo un poco referencia al nombre. No es un nombre quechua, ¿no? Es uno de los idiomas oficiales de Perú, junto con el aymara y el castellano. Patapatayu hace referencia a la superposición de terrazas que nosotros podemos ver, ¿no?, enfrente de nosotros. Bueno, significa una terraza sobre la otra. Todo lo que estamos viendo son terrazas, y estos pilones de piedra son las que cayeron de esas terrazas, ¿no? Son material lítico que en un futuro se va a utilizar para la restauración de toda esta colina. No sé si pueden distinguir, ¿no? Son terrazas que faltan aún restaurarlas. Todo lo que está enfrente son terrazas agrícolas. Vamos a mostrarles las mejores vistas. También tenemos árboles de eucalipto. Ok. Okidoki. Okidoki, okidoki. Bueno, este es un pequeño ángulo, ¿no?, desde donde se puede ya divisar un poco más claramente la existencia de terrazas, ¿no?, de este resto arqueológico llamado Patapatayu nuevamente. Ok. Vamos a explorar más. Les vamos a dar de seguro las mejores vistas, ¿eh? Bueno, sigamos. Este sitio arqueológico se encuentra
A lo largo del valle de Pumamarca. ¿Ya? Pumamarca es la comunidad que habita a lo largo de este valle. ¿No? Bien, los habitantes de este valle son, podríamos decir, descendientes de la cultura inca. ¿No? Son sus descendientes y ellos aún cultivan productos ancestrales, ¿no? Las cuales se han domesticado en esta parte del mundo. Principalmente se trabaja la papa y el maíz. Entonces la deducción es de que antiguamente en estas terrazas agrícolas lo que se cultivaba era papa y maíz primordialmente, ¿no? Recordar también que la cultura andina ha domesticado miles de variedades de papas para el mundo. También podemos observar personal del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Son los que se encargan de proteger el patrimonio cultural a nivel de todo el Perú y actualmente están restaurando las terrazas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a darles los mejores ángulos para que puedan ver más o menos la dimensión real de este sitio arqueológico de Patapatayu. Okay. Caballeros, buenos días. Buen día, buen día. Restaurando. Qué bien, qué bien. Bueno, a diferencia de otros sitios arqueológicos, los cuales son visitados por turistas principalmente, ¿no? En estas terrazas la gente todavía las aprovecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que ellos han cultivado pasto para los cuis, ¿no? Los cuis son roedores de origen andino y también la papa, ¿no? Es cosa que, o detalle que no se puede ver en otros sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, aquí se está sacando algo de ventaja, por lo menos, ¿no? Trabajando estas terrazas incas. Bien, miren. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esto es espectacular, amigos. Es espectacular. Bueno. Como les dije, solamente es un pequeño porcentaje de restauración que se dio por parte de la Institución Nacional del INC, pues esto denota mucha inversión, ¿no? Bueno, acá por ejemplo tenemos escaleras, ¿no? Que permiten el ascenso o descenso hacia las demás terrazas, ¿no? Bueno, aquí también otras escaleras, ¿no? Todo fue fríamente calculado, amigos. Aquí hay otro detalle, ¿no? Este viene a ser un canal de agua, ¿no?
De seguro, el resto de terrazas que nosotros tenemos en Patapatayuj tienen la misma lógica, ¿no? De construir canales de agua para irrigar los productos que se trabajaban en estas terrazas agrícolas, ¿no? Bien, qué interesante, cada vez más vistas. Ahora, continuemos, ¿no? O sea, miren, si ustedes se pueden percatar, son terrazas larguísimas, ¿no? Nosotros nos encontramos prácticamente, ¿no?, en las terrazas de la parte baja. Miren, 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 por favor. Son grandes. Bueno, lo que antiguamente se trabaja o se cultivaba fueron el maíz y la papa. Son productos que en la actualidad los habitantes de Pumamarca, del Valle de Pumamarca, aún cultivan, ¿no? Es, en la parte del frente, ahí abajo, ¿no? Lo que ellos trabajan es lo que se acaba de mencionar, ¿no? La papa y el maíz. ¿Mm? Qué interesante es este lugar. Todo lo que está encima de esta primera terraza son otras terrazas que faltan intervención del Estado, ¿no? ¿No? Ya espero de que en un tiempo no muy lejano se empiecen a restaurar, ¿no?, todo este complejo o todo este resto arqueológico. ¿Mm? Qué bonito. Descenderemos una terraza más. Ya. Bien. Bueno, hay todavía más terrazas hacia la parte de abajo, ¿no? Bien. Bueno, ahí se puede ver más o menos una dimensión más real, ¿no?, del tamaño de este sitio arqueológico de Patapatayuj. Terraza sobre terraza, ¿no? La actividad agrícola es permanente en este lugar, puesto que durante el día, principalmente, ¿no?, en la madrugada y en la tarde, se puede ver, ¿no?, a campesinos que cruzan, ¿no?, este resto arqueológico arreando ¿no?, sus ganados, ¿no?, por ejemplo, sus vacas, toros, del mismo modo otros animales como ovejas principalmente, ¿no? Pues ellos llevan a pastar a sus animales allá al fondo principalmente, ¿no?, al valle de Pumamarca. Vamos a ver un poquito de este valle, ya para que tengan una idea más o menos, ¿no? Otro detalle interesante de Pumamarca, del Valle de Pumamarca, viene a ser acerca de su clima, ¿no? Cusco se encuentra ubicado a los 3.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es una altura promedio más o menos. El clima es frío y seco, ¿no? Pero aquí en este valle ya el clima es un poco más templado, ¿no? Y estamos cerca, estamos prácticamente dentro de la ciudad del Cusco, pero en sus cantos. Entonces el clima es benigno aquí, ¿no? Es un poco más gentil. Miren, por ejemplo, para que vean, ¿no?, que las terrazas están soterradas, ¿no? Podemos distinguir
¿no? La base, ¿no? De estas terrazas que nosotros tenemos en la parte baja, ¿ya? Ahora, bueno, la altura de esta terraza es más o menos de 2 metros, ¿no? Pero bueno, esta es la parte de las terrazas que solamente se puede ver, o las que están en la superficie, porque estas terrazas son aún más grandes, ¿no? Hacia el interior de la tierra, ¿no? Entonces hay una parte que fue cubierta con tierra y es una altura también similar a la que aparece en la superficie, ¿ok? Este es una de las plantas que decora este resto arqueológico y su nombre es roque. Okay. Ok, vamos a un poco hacia abajo para poder divisar el valle desde un punto más estratégico. Claro, sigamos. Ustedes saben, amigos, que la idea de estar en contacto con la naturaleza es simplemente un placer. Es algo lindo, es mágico, ¿no? Estar dentro de la misma naturaleza, respirar aire puro, sin mucha contaminación, ¿no? Y también la ópera de la naturaleza, ¿no? Las avecitas que van cantando, deleitando, ¿no? al paso del caminante, ¿no? Sinfonías de un dulce tono para el oído del humano. Ok, este es un punto estratégico. Bueno, amigos, nosotros en la ciudad del Cusco tenemos miles de restos arqueológicos. Uno de ellos fue Patapatayu. En los próximos viajes que nosotros vamos a realizar, vamos a visitar muchos otros restos incas, cada uno distinguido por algún tipo de peculiaridad. Bueno, hemos venido por el valle. Fíjense, ¿no? Ahí abajo tenemos cultivados también en terrazas, ¿no? Maíz, ¿no? En estos valles el grano de maíz es gigante, ¿no? Casi 2 centímetros de diámetro, ¿no? Miren. Ahí también abajo. Las personas en sus actividades cotidianas, ¿no? Este es el valle de Pumamarca, ¿no? Como les dije, el clima aquí es templado, ¿no? No es como de la misma ciudad del Cusco, ¿no? Bueno, amigos, nos despedimos con esta vista del valle de Pumamarca. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.